Hoy en nuestra sección de nutrición conoceremos algo más sobre las grasas omega 3 y de cuáles son los beneficios que aportan a nuestra salud. En la parte de estética conoceremos algo más sobre los peeling y de qué manera limpian y actúan sobre nuestra piel. En la sección de yoga y ejercicio terapéutico aprenderemos unos sencillos ejercicios para fortalecer la musculatura del cuello y la parte alta de la espalda. Y para terminar, el Dr. Tinao conversará con Antón Alarcón sobre el envejecimiento de la población y sobre un nuevo tipo de medicina, la medicina integrativa. Los omega 3 son un tipo de grasas. Son grasas poliinsaturadas y son esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo y necesitamos incorporarlas a través de la alimentación. Además, las grasas poliinsaturadas son beneficiosas para nosotros. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar que debemos consumir poca grasa. Sin embargo, hay distintos tipos. No debemos confundir la grasa poliinsaturada con la saturada. La saturada no es buena para nosotros y se encuentra en alimentos como los embutidos, los lácteos enteros. Este tipo de grasa no es beneficiosa. Sin embargo, la que encontramos en productos como en el pescado, que son los omega 3, sí será beneficiosa para nosotros. El salmón, los boquerones, todos aquellos pescados que contienen más cantidad de grasa, es buena para nosotros. Por lo tanto, consumir pescados azules será saludable para nosotros. Pero existe una cosa que debemos saber. En la grasa de los animales se acumulan todos los tóxicos ambientales. Por desgracia, hoy en día el mar está muy contaminado y el pescado azul tiene muchos contaminantes, sobre todo metales pesados. Existen algunos pescados, como el emperador, por ejemplo, que contiene mucho omega 3, pero sin embargo contiene mucho mercurio. Por eso no debemos abusar de este tipo de pescados. Los pescados más grandes son los que más contaminantes tienen. Por ello siempre será mejor consumir pescados pequeñitos, por ejemplo los boquerones, las anchoas, las sardinillas. Todos ellos son muy ricos en omega 3 y están menos contaminados. ¿Pero sabéis qué propiedades saludables tienen los omega 3? Por un lado son antiinflamatorios. Esto quiere decir que ayudan a regular la inflamación y a mejorar nuestro sistema inmunológico. Además, son cardioprotectores, porque nos ayudan a reducir el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, que es el llamado colesterol malo, y ayudan a aumentar el HDL, que es el colesterol llamado colesterol bueno. Además de esto, son buenos para nuestra memoria. Nuestro cerebro contiene mucha grasa y sobre todo mucho omega 3, por eso será bueno tomar omega 3 para nuestro cerebro. Por lo tanto, el pescado azul es una de las principales fuentes de omega 3 que tenemos en nuestra alimentación. Hoy en día también este omega 3 se incorpora en multitud de alimentos y también será interesante consumir estos alimentos porque el omega 3 es muy beneficioso para nosotros. De todos modos, no debemos olvidar consumir pescado frecuentemente. Más o menos se recomienda entre 3 o 4 piezas de pescado azul a la semana. En nuestra sección de estética de hoy vamos a hablar de los peeling médicos, que nos hemos referido muchas veces a ellos. ¿Qué es un peeling? Lo primero, un peeling sabéis que es un pelado o una exfoliación. Todas nos hacemos exfoliaciones en casa. Sabéis que la gente que tiene una piel muy grasa debe hacerla 2 o 3 días a la semana, después de su limpieza. Y cuando es una piel seca hay que hacerla 1 día a la semana, porque ese pelado o exfoliación nos va haciendo una regeneración de toda la piel. Ahora vamos a hablar de los peeling médicos, que son los peeling de tratamientos. Hay 3 tipos de peeling: un peeling superficial, los peeling medios y los peeling profundos. Los peeling superficial se hacen en gente muy jovencita, normalmente cuando hay que hacer una buena limpieza, limpieza de las zonas de la grasa de la nariz, de la barbilla. Hay que tener cuidado en las zonas de cuperosis. Esos son peelings muy, muy sencillos y muy suavecitos, que nos van a devolver un poco la hidratación a la vez que nos limpian. La exfoliación es muy pequeñita, vamos a ver un pequeño pelado, nada más. Cuando salgas ni lo vas a notar, vas a notar la piel con mucho más luz y mucho más reluciente.
Tenemos luego los peeling medios. Los peeling medios ya son los que hacemos a partir, bueno, cuando hay cicatrices o acné, que tenemos manchas, que tenemos marquitas, ahí sí que hacemos un peeling medio, porque como bien os he dicho, el peeling es pelado, un pelado controlado. Cuando tenemos una marca hay que pelarla más profunda, y si hay una cicatriz usamos un peeling medio, que nos va a pelar esa manchita para que quede la piel limpia debajo. Y luego ya tenemos los peeling profundos, los peeling de rejuvenecimiento, en personas ya con unas pieles o ya muy maduras o muy castigadas por el sol, gente fumadora, todas estas arruguitas del código de barra, estas pieles que realmente hace como si fuese un efecto lifting. Estos peeling no los hacemos en consulta, son peelings hospitalarios. Vamos a hablar hoy entonces de los peelings superficiales, que recordar que son los que se hacen para el acné, para una limpieza y para hidratar y dar luz a la piel, como el que voy a hacer ahora, que va a ser un peeling de vitamina C. Y luego tenemos los otros peeling, que son los peeling de las manchitas, los peeling que hay que hacer un pelado mucho más profundo, pero que tú puedes hacer una vida social normal, lo único que pelas más, porque la única manera de regenerar la piel, de quitarte esas cicatrices, es quitándolas. Vamos a hacer ahora un peeling que nos gusta mucho en una piel como es la que tiene ella, que es una piel muy cuidada, que es de vitamina C. Primero hemos limpiado la cara, ya sabéis, cada uno según su tipo de piel con lo que hemos visto. Y ahora empezamos a aplicar el peeling. Vamos dando circulitos por toda la zona de la piel, vamos poniendo, porque luego le voy a dar un masajeo para que empiece a exfoliarse muy suavemente. No se aprecia, pero hay como cristalitos, porque es lo que nos va a hacer una pequeña exfoliación. En el caso de ella, que tiene cuperosis, no nos podemos poner mucho a frotarle en estas zonas, porque podríamos lesionarle un poco la zona de capilares y que saliesen más, y eso no nos interesa. Pero vamos a darle luz, ¿veis? Se pone por toda la cara, voy frotando toda la zona del óvalo, la naricilla, vamos masajeando bien y con nuestros dedos estamos exfoliando. La dejamos un ratito y al rato lo que hacemos es retirarlo. Retiramos el peeling normalmente con aguas termales que son mucho más suaves. Yo ya lo tengo aquí preparado para que lo veáis rapidito. Quitamos todo esto y ya veréis qué luz que te queda en la cara. Es un tratamiento para una hidratación, un peeling muy superficial. Ella no necesita un peeling para manchas porque tiene la piel muy bien. Cuando termina, ¿qué hacemos? Ponemos un poquito de cremas que tengan siempre un factor de crecimiento epidérmico que nos gusta mucho, que es regenerador, y sobre todo nunca puedes salir a la calle sin tu crema con factor de protección. Eso ya desde los 13, los 14, los 50, la edad que sea. Todas tenemos que aprender eso. ¿Ves cómo la piel está brillante? Pela aquí un poquito, pero que esto luego con las cremitas lo quitamos. Y puedes salir a la calle, puedes maquillarte y hacer una vida totalmente normal. ¿Cuántos hacemos? Según la persona. Hay gente que tiene unas pieles muy tristes o con mal aspecto y a lo mejor hacemos 3 o 4. Cuando es una persona que ya está cuidadita, pues hacemos pues 2 peelings, a lo mejor 2 veces al año. Veis que tiene, que recuperamos todo lo que es la luz. Y cualquier tratamiento que te hagas, si te maquillas, vas a lucir mucho más la piel. En nuestra sección de hoy de yoga y ejercicio terapéutico os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos para fortalecer toda la musculatura del cuello y la parte alta de la espalda. Acordaros aquellos que podáis tener alguna lesión cervical en alguna parte de la columna vertebral, consultar a vuestro médico antes de realizar ningún ejercicio. Hoy os voy a enseñar unos ejercicios muy sencillos para fortalecer y estirar toda la musculatura del cuello y la parte alta de la espalda. Para ello nos colocamos en posición recta, espalda recta, mirada al frente. Primer ejercicio, levantamos el brazo, sujetamos la cabeza por el lado izquierdo, cabeza cae hacia la izquierda, brazo izquierdo empuja hacia el suelo. Contamos 1, 2, 3, despacito, la cabeza vuelve a su sitio y relajamos. Acordaros de hacer los ejercicios despacio y relajadamente. Siguiente lado, estiramos el brazo izquierdo, sujetamos por el lado derecho de la cara, cabeza cae hacia el lado izquierdo, brazo empuja hacia el suelo. 1, 2, 3, volvemos.
Eso es. Ahora vamos a repetir el mismo ejercicio girando la cabeza. Miramos hacia el lado derecho, sujetamos la cabeza, empujamos hacia el suelo. Brazo izquierdo empuja al suelo. Sentimos el estiramiento completo de la parte superior de la espalda. Volvemos al centro, relajamos, miramos al lado izquierdo, sujetamos la cabeza, empujamos hacia abajo mientras brazo derecho empuja hacia el suelo. 1, 2, 3 y relajamos. Muy bien, podemos relajarnos un poquito, mover la cabeza, los hombros, el cuello. Eso es. Siguiente ejercicio es muy bueno para fortalecer sobre todo toda la musculatura del cuello. Vamos a ejercer una cierta presión sobre la palma de nuestra mano hacia adelante con nuestra frente. Apoyamos la mano en la frente y ejercemos fuerza. Nuestra cabeza empuja a la mano pero sin moverse. 1, 2, 3 y relajamos. Hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, empujamos fuerte y relajamos. Hacia el lado derecho, izquierdo, perdón. 1, 2, 3 y relajamos. Y ahora hacia atrás, colocamos las manos detrás de la cabeza y ejercemos fuerza. 1, 2, 3 y relajamos. Siguiente ejercicio, colocamos las manos con los dedos entrelazados por detrás de la cabeza, a la altura de la nuca aproximadamente, y vamos a empujar la cabeza hacia adelante. Despacito, la cabeza va hacia adelante, miramos al suelo. En la posición final contamos 1, 2, 3 y volvemos otra vez al centro y relajamos. Uno de cada tres españoles sufre o sufrirá molestias o dolores de espalda. Realizar estos sencillos ejercicios de forma periódica os ayudará a aliviar o prevenir estas incómodas molestias. ¿Te has dado cuenta de la gente que hay últimamente? Mucha gente mayor por las calles, no se ve gente joven, es muy difícil. Ha bajado mucho la natalidad y entonces está todo como muy envejecido, ¿no? Por Madrid mismo paseas y ves gente mayor, tienes que irte a las afueras para ver gente joven. Sí, eso es una cosa que todo el mundo lo vemos, ¿no? Vamos a sitios y la verdad es que solamente encontramos gente mayor. Pero es porque se ha producido un envejecimiento de la población. No sé si sabes que España va a ser el país del mundo, junto a Japón, que en el año 2040 seremos el país más viejo de lo que es el globo. Eso supone un gran esfuerzo y una gran sobrecarga. Un gran gasto. Un gran gasto. De sanidad. Un gran gasto a nivel, efectivamente, de sanidad. También un gran gasto porque hay que cuidar a mucha gente mayor. Y hay mucha gente mayor que no va a tener la suerte de tener familia que le cuiden, que es realmente quien está soportando en estos momentos este problema. Claro, pero ahí tendríamos que entrar con los programas de medicina integrativa en la hacer una medicina preventiva, ¿no? Para esa gente mayor que llegue a esa edad con menos problemas, ¿no? Enfermos físicos, psíquicos y eso, porque ahora mismo hay muchas enfermedades que son crónicas, medican a la gente pero no se preocupan de que tenga una buena calidad a la hora de envejecer. Ese tema que hablas es muy importante. En primer lugar, hay lo que se llama una cronificación de la sociedad. En estos momentos, el 50% de los españoles consume por lo menos un medicamento. Hay gente que consume 12. Y esto, claro, imagínate todo lo que puede llegar a producir. No dudo que los necesiten, pero las interacciones son extraordinarias. Eso supone también un gran coste económico que no es fácil soportarlo. Prevenir es lo más importante. Sí se tenía que hacer un foco en la prevención. Es que ahí sanidad ahorraría muchísimo, ¿no? Y la ahorraría sociedad. La sociedad y el y ganaría en calidad. Sí, y sobre todo disminuiría
el sufrimiento de las personas que lo padecen y de los familiares que están a su lado. Hay una cosa que es muy importante y yo siempre lo digo a los pacientes. Uno es responsable de sí mismo. Hay mucha gente que lo abrazo y decir, ah, me da igual, ya cuando sea mayor ya me cuidarán o que me tiren en cualquier sitio. Eso es una expresión irreal, ¿no? Somos responsables de nuestra salud y algo tenemos que hacer y tenemos que aprender a cuidarnos. Claro, pero eso es educar. Hay que educar a la sociedad. Claro, educar siempre. Enseñar y hacer que cambien. En su forma de actuar. Consuman menos alcohol, la gente no fume o fume menos, coma adecuadamente, haga ejercicio, que no significa matarse, sino un ejercicio adecuado. Y eso ayudaría mucho a las personas, a las familias y al Estado. Hay un proyecto, hay un programa, un nuevo modelo de medicina que se llama Medicina Integrativa. Este es un modelo que viene de los Estados Unidos y en Europa, sobre todo es Alemania quien lo está liderando. Es un proyecto que viene desde la medicina y que es un nuevo modelo que busca cuidar de manera distinta y tratar de manera distinta a los enfermos crónicos. Entre ese nuevo modelo es muy importante la participación del paciente. Pero eso sería volver casi como antiguamente eran los médicos, ¿no? Que sí. Se conocían la vida de los pacientes. Y de sus familias. Claro, porque sí. Ahora todo es un número de la seguridad social y la gente no tiene tiempo, demasiado rápido. Entonces la medicina integrativa pues sería un poco conocer al paciente, que el paciente se conozca a sí mismo, que el médico interactúe con él, o sea, estaría muy bien, ¿no? Sí, este es el nuevo modelo. Sé que es un modelo difícil de implantar en un sistema que es fantástico, como ha sido el del Sistema Nacional de Salud, pero que todos sabemos, pues las listas de espera, los problemas que hay de la rapidez, la polimedicación. Pero es que no queda otro remedio. Entonces, la idea de medicina integrativa es una idea que va a ir hacia adelante y que tarde o temprano entrará. Y no creo que resulte demasiado cara, ¿no? No, si se hace bien. Si quitas todo lo que es esta gente que se medica tantísimo, pues entonces llega un momento que te sale más barato la prevención que la, no curación, sino mantener a esa gente medicada, ¿no? Así es.